combate en estos momentos en el Estadio San Paolo de Napoli, entre fuegos artificiales, con un lleno impresionante, algo más de 80.000 espectadores han salido los dos equipos al terreno de juego, recibido por esos fuegos artificiales preparados desde los fondos, mientras un poco ajenos a todo ello, Gallego y Maradona, junto con el trío arbitral, han procedido al sorteo previo al comienzo de los partidos. Garella, Ferrara, Francini, Bagni, Ferrario, Renica, Careca, De Napoli, Giordano, Maradona y Romano, el once inicial del Napoli, que presenta dos novedades: el número 3, Francini, que no jugó en el Estadio Santiago Bernabéu, y el número 7, el brasileño Careca. Estos son los jugadores que van a quedar de momento en el banquillo. La temperatura es un poco fresca aquí en Nápoles, no creemos que supere los 18 grados. Ha cambiado totalmente el tiempo y ahí está la alineación del Real Madrid: Bullo, Chendo, Solana, Tendillo, Sanchís, Gordillo, Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Gallego, Martín Vázquez, es decir, el once que viene jugando últimamente en el equipo del Real Madrid, con Camacho, Agustín, Jankovic, Santillana y Llorente, aunque nosotros nos han pasado a Mino en lugar de Santillana en las alineaciones. Dicen los jugadores que no hay nada más fascinante que participar en un partido de Copa de Europa, y realmente que en estos momentos sí que es impresionante estos prolegómenos de un partido entre el campeón de la Liga Española y el campeón de la Liga Italiana. No en vano son equipos que representan a un fútbol de lo más alto en cuanto a nivel europeo. Atención, porque el partido va a comenzar con esa densa capa de humo. Vamos a ver, tal vez el árbitro, el alemán federal Dieter Pauli, retrase algunos instantes el comienzo hasta que se levante esta capa de humo. Pero también se va a guardar un minuto de silencio en memoria del director editorial de la Gaceta dello Sport, el periodista italiano Gino Palumbo, un hombre procedente de aquí, de Nápoles, que falleció esta madrugada en Milán, donde era, insisto, director editorial de la Gaceta dello Sport. Gino Palumbo, uno de los más prestigiosos periodistas del deporte italiano. En su honor, en su recuerdo, se está guardando este minuto de silencio. Finalizó el minuto de silencio en memoria de Gino Palumbo e insisto que dicen los jugadores que aquel futbolista que participa en una Copa de Europa puede sentirse afortunado. Y realmente participar en un partido de este calibre es de lo mejor que le puede ocurrir a un profesional. Así pues, vamos a vivir juntos este partido de vuelta entre el Real Madrid y el Napoli de la Copa de Europa. Ventaja del Real Madrid en estos momentos de 2-0. Y va a ser el equipo blanco el que va a poner la pelota en juego. Ahí están Butragueño y Hugo Sánchez. El terreno de juego está en magníficas condiciones. Un poco blando, ayer llovió ligeramente sobre Nápoles. Y el partido acaba de iniciarse. Es el Madrid el que juega por medio de Gordillo. Gordillo ha adelantado ese balón para Hugo Sánchez. Martín Vázquez. Se cruzó Ferrario y balón. Saque de banda favorable al Real Madrid. Va a ser Gordillo. Ahí está Gordillo, pone la pelota en juego para Martín Vázquez. Martín Vázquez perseguido ahora por Bagni. Ha logrado centrar, pero el árbitro había señalado ya falta contra el Napoli. Falta por el acoso al que le habían sometido Renica, que por fin está en el terreno de juego. Recordemos que el pasado domingo en Pisa le golpearon con un objeto en la cabeza y tuvo que retirarse del campo. El gigantesco Renica, el número 6, está en el terreno de juego. Va a lanzar la falta Gordillo. Atención. Se adelanta Tendillo en apoyo de los hombres de arriba del Real Madrid. También Sanchís. Ahí toca Gordillo. La pelota va al brasileño Careca. Otra novedad importante hoy en el Napoli: la presencia de Careca en ataque cuando Chendo se ha tenido que cruzar ante ese balón que intentaba controlar Giordano. Gordillo, de nuevo el Madrid en acción. Se ha cruzado Romano. Falta de Romano a Gordillo. El señor Pauli, árbitro alemán federal, un hombre ya muy veterano en estas lides,
al que lógicamente el ambiente no le va a impresionar. Ya dirigió el Real Madrid Juventus de la pasada temporada en un ambiente también muy fuerte del Estadio Comunale de Turín. Tiene que retirarse Giordano para que Bullo ponga la pelota en juego hacia Gallego. Hugo Sánchez, ha habido falta de Ferrario. Falta de Ferrario. Saca ya Michel para Martín Vázquez al cruce romano. Martín Vázquez con el balón, no ha podido profundizar ni centrar. La pelota se la lleva al recién incorporado Franchini, el jugador que ha venido esta temporada procedente del Torino. Maradona, primera intervención de Maradona, qué bonito el pase a Romano. Romano eludió a Michel, sigue Romano, quiso jugar con Giordano, cortó de tacón Tendillo. Falta ahora de Michel. Ha habido algunos cambios en cuanto a los marcajes, va a ser Franchini el número 3 el que se encargue de frenar a Michel, no como Bagni en el partido de ida. Cuando cortó Sánchez este balón, también Gordillo, viene Ferrara, el lateral derecho Ferrara, ha controlado de Napoli y la pelota se la lleva de momento Gallego. Gallego, entre varios contrarios, finalmente ha podido retrasar a Bullo. Son estos primeros minutos de nerviosismo, los primeros minutos en los que los jugadores van buscando los emparejamientos de los marcajes, la posición en el campo. De momento el Real Madrid los está pasando sin agobios, cosa importante en los inicios del partido. Cuando Martín Vázquez cambia ese balón hacia Solana, Sánchez. Sánchez, demasiado largo para Gordillo, no va a llegar, y sí lo hace Fernando de Napoli. El centrocampista internacional del Napoli. Cuando se lleva Ferrara, Romano para Careca. Atención Careca y Solana. Careca, el brasileño con el balón. Ha cortado Solana el centro de Careca. Realmente la presencia de Careca en el ataque del Nápoles se está dejando notar ya desde los primeros momentos. Chiqui Begristain y Loren han adelantado a la Real Sociedad en el partido que juega esta en Wroclaw frente al Slav Wroclaw, cuando el partido está apenas a unos 7 minutos del final. Así pues, la Real prácticamente clasificada en la Recopa tras ese gol de Loren y de Chiqui Begristain. Slav Wroclaw 0, Real Sociedad 2, prácticamente la Real, insistimos, clasificada para la siguiente eliminatoria de la Recopa. No ha corrido la misma suerte, recordemos el Sporting, que perdió 3-0 frente al Milan en Lecce esta tarde. Ha quedado eliminado el Sporting de Gijón de la Copa de la UEFA. Así pues, de momento, un equipo español eliminado, el Sporting, y otro prácticamente clasificado, la Real, con ese 2-0, que en este momento lleva a su favor en Polonia, en Wroclaw, cuando el árbitro está llamando la atención a Bagni, hoy encargado del marcaje de Martín Vázquez. Cuando Gallego ha sacado ese balón, lo recupera Sánchez para el Real Madrid. Ahí está Michel y Franchini. Michel, sin duda alguna, el jugador de moda ahora en Italia. Michel ha logrado cortar Franchini. Saque de banda. Saque de puerta. Saque de puerta. Que va a hacer el guardameta Garela, que hizo un magnífico partido. Recordarán ustedes el encuentro de ida. El Nápoles hoy trata de hacer el papel de Real Madrid. Se destaca mucho eso aquí en la prensa italiana. Ese papel que el Real Madrid ha logrado hacer en las últimas temporadas en su campo, cuando tenía eliminatorias muy complicadas. Ese es el ejemplo que hoy pone la prensa italiana para el Nápoles. El Real ha sido capaz en numerosas ocasiones, en 9 cuentas, de superar marcadores adversos difíciles, y los ha superado con el apoyo de su público en su campo. Eso es lo que hoy trataban de convencer a los jugadores del Nápoles, que ellos también podían ser capaces de hacerlo. Si el Real Madrid lo había conseguido, ellos podrían hacerlo también. Apoyado por este público ruidoso, pero deportivo, al menos tiene fama de ser el mejor público italiano. Aunque aquí ha habido algunos incidentes, cuando se produce este
Contraataque del Nápoles, ha cortado Michel está fuera de juego butragueño. Fuera de juego de Butragueño, cuando ya Romano juega para Maradona, siempre muy cerca del Chendo, Bañi para Ferrario, Ferrario de Nápoles, Ferrario y Hugo Sánchez. Ha logrado jugar con de Nápoles. El árbitro aplicó la ley de la ventaja porque el balón llegó a pies de Maradona. Maradona juega con Careca, Solana y finalmente es Martín Vázquez. Vamos a ver, la pelota se ha ido fuera de banda, favorable al Madrid, no, al Nápoles. De nuevo ahí está Maradona. Ha forzado el primer saque de esquina. Primer córner, favorable al Nápoles. Ahí va a lanzar Maradona, se adelantan los defensas, entre ellos Renica. Ahí toca Maradona, despejó Tendillo. La pelota para de Nápoles. De Nápoles, junto a el gallego, sigue de Nápoles con el balón, el saque de banda favorable de nuevo al Nápoles. Deja Maradona, efectivamente va a dejar a de Nápoles. Todo el Real Madrid ahora en su campo, Maradona, el centro de Maradona y ahí está Bullo. Se adelantó a Careca, sacó mal Bullo cuando quiso sorprender en este envío hacia Hugo Sánchez. Romano, de nuevo sigue el Nápoles. En ataque ha tocado Maradona, de Nápoles, el balón para Tendillo. Lo saca finalmente la defensa del Real Madrid. No perder el balón, aguantar la posesión de la pelota es importante para el Real Madrid, porque así puede quitarse de encima el cuando ha habido esa falta de Tendillo sobre Ferrara. Y ahí está siempre Bañi, tratando de que estas acciones se dejen influir en las decisiones del árbitro. El árbitro que está llamando por su parte la atención a Tendillo por esa entrada. Cuando ya Romano juega con de Nápoles, ahí está de nuevo Romano. Renica, desvió Gallego, Hugo Sánchez, el balón de nuevo en poder del Nápoles. Romano, Tendillo, la pelota para Francini que retrasa hacia de Nápoles, balón busca de Careca, ha tocado Careca, otra vez Careca y ha sacado Bullo, gol. Gol del Nápoles, creo que ha sido Francini finalmente el que ha empujado el balón. Gol del Nápoles en el minuto 9 y medio. Vamos a ver, porque tocó dos veces Careca. Logró primero rechazar Bullo. Vamos a ver de nuevo la jugada. Ahí toca Careca. Observen, despeja Tendillo. De nuevo Careca. No llega con la mano, pero sí es Francini. Efectivamente no llegó Giordano. A punto estuvo de anular la jugada porque podía haber tocado con la mano Giordano, pero Francini ha conseguido el 1-0 a los 9 minutos y medio. Nueve minutos y medio, gol de Francini, con lo que la eliminatoria se pone 2-1 favorable al Real Madrid. Ahí está de nuevo Romano. Balón para el Real Madrid. Nápoles 1, Real Madrid 0. 10 minutos ya y medio de la primera parte. Gol del lateral izquierdo Francini, un jugador que ha llegado esta temporada procedente del Torino y que no pudo jugar el partido de ida por estar sancionado por la UEFA. El hombre que hoy trata de frenar a Michel, pero que de momento está jugando. Ahí está de nuevo Francini, muy adelantado Maradona, ahora cortó Chendo. Saque, balón para el Nápoles. Saque de banda, entre el delirio de los 80.000 espectadores, el Nápoles ha conseguido ese primer gol. Maradona y Careca, de nuevo Maradona, Romano, el disparo de Romano fuera. Se le fue desviado el disparo a Francesco Romano. Jugador que lleva dos temporadas aquí en el Nápoles.
Y de nuevo el público, que no deja de gritar desde que se inició el partido. Y mucho menos cuando a los 9 minutos y medio Francini ha conseguido ese primer gol. Ferrario y Hugo Sánchez, falta del mexicano. Ahí está Puyo, que logró desviar el ya difícil remate de Francini. El primero fue difícil atajarlo, el balón al suelo, ese cabezazo al suelo, pero que el rechace volvió a pies de Francini para marcar el gol. Cuando Maradona ha jugado para Bagni, ahí está Bagni, bonita jugada de Bagni, el mismo logró disparar y atrapó bien Puyo. Una gran jugada ahora del veterano internacional Bagni. Sigue el 1-0 favorable al Nápoles cuando la Real Sociedad acaba de conseguir la clasificación. Ha terminado el partido, Slash Brocklau 0, Real Sociedad 2, por tanto la Real Sociedad clasificada para la siguiente eliminatoria de la Recopa, de la Copa de Campeones de Copa. La Real clasificada, el Sporting eliminado, el Real Madrid en estos momentos pierde por 1-0, todavía con ventaja en la eliminatoria. Michel, Martín Vázquez. Falta ahora de Ferrara, el marcador de Butragueño en el partido de ida, pero que hoy cuando ha tocado Michel, Renica, Gallego, no vio el árbitro que se había ayudado con la mano para controlar el balón, cuando Sanchís, se ha llevado ahí bien Sanchís, Maradona con él, Gordillo, el balón para Hugo Sánchez. Martín Vázquez, Michel. Michel Butragueño, posición con... No, fuera de juego. El juez de línea había marcado la posición antirreglamentaria de Butragueño. Cuando Giordano y Careca, de nuevo en ataque. Ha cortado Tendillo, la pelota para Gallego. Michel. Michel Gallego. Cambia para Gordillo, ante Gordillo de Napoli, el mismo enfrentamiento del partido de ida. Se ha quitado la pelota de Napoli y saque de banda para los locales. De Napoli, Renica, Romano, Romano para Ferrario. Ferrario tocó finalmente Gordillo. Y el saque de banda para el Nápoles. Careca. Careca y Solana. Sigue el brasileño. Romano, Bagni. Continúa Bagni. Giordano no pudo controlar. Y ese Puyo, el que se ha hecho con la pelota. Gordillo, 15 minutos de juego de la primera parte. Una salida impresionante del Nápoles, que está acosando al Real Madrid. Cuando Chendo ha despejado ese balón, cortó Francini, Maradona. Maradona, Francini, Giordano en posición de remate, hacia él va el balón, ha despejado Sanchís. Gordillo. Recupera de nuevo el Nápoles el balón. Romano, una y otra vez todos los balones del medio campo pasan por él. Cuando ha habido falta de Bagni. Iba a ver, está amenazando el árbitro con la tarjeta por protestar, pero simplemente fue una amenaza. De ahí no pasó. Salvatore Bagni. Hoy encargado de marcar a Martín Vázquez. Ferrara lo hace con Butragueño. Y Ferrario con Hugo Sánchez. Michel y Francini. Yendo con Maradona. De Napoli y Gordillo. Y Romano con Gallego. Esos son los marcajes. Solana, encargado de vigilar al brasileño Gareca. Butragueño. Butragueño, Solana.
encargado de vigilar al brasileño Gareca. Butragueño, Butragueño para Solana, ha cortado Francini. Rémica, alta de Michel. Ha atacado ya Rémica, Francini. Ferrario, el que retrasó a Carella. Ahí va a saltar Maradona con Chendo. Siempre bien vigilado Maradona por parte del jugador del Real Madrid. Bañi. Lanzamiento de Bañi a De Napoli. De Napoli retrasa para Maradona. Maradona y Gallego. Ha habido falta ya a Maradona cuando despejó Gallego. Maradona y Chendo siempre juntos. Este es el banquillo de los italianos. Cuando es Gallego el que se ha llevado ese balón. Michel, están Hugo Sánchez y Butragueño arriba. Michel. Sigue ahora Bañi al cruce. Y ha forzado córner. Primer córner del Real Madrid. Hubo falta antes de Bañi, pero el árbitro dejó seguir aplicando la ley de la ventaja por si el centro de Michel continuaba. Primer córner del Madrid. Desvió Ferrara, Gordillo, Gordillo, Butragueño. La pelota de nuevo para Gordillo. El centro de Gordillo y el remate ha sido de Hugo Sánchez en fuera de juego. Posición muy forzada del balón que le llegó a Hugo Sánchez. Ahí vemos de nuevo, no. La posición correcta es saque de puerta, lo que ha indicado el juez de línea en esa oportunidad que tuvo el Real Madrid por medio de Hugo Sánchez. Giordano, Sanchís, vamos a ver si el Madrid reacciona. Sanchís y Francini, el autor del gol. Falta de Sanchís. Se despreocupó durante un momento del balón para frenar a Francini. Y el señor Pauli indicó la falta. Rémica. Rémica, Maradona. Ha tocado Chendo. Va a tratar de evitar Gordillo, que la pelota salga. Gordillo para Chendo. Martín Vázquez. Martín Vázquez, Michel y Gallego. Continúa Gallego, Francini frente a él, Gallego para Gordillo. Hugo regateó como pudo a Ferrario, que quedó en el suelo. Sigue el mexicano. Y la pelota finalmente para Bañi y está el guardameta Carella. Está en el suelo Ferrario. Y Carella va a enviar la pelota fuera para que sea atendido el defensa central, uno de los hombres más veteranos del equipo, no en cuanto a edad, aunque ya tiene 28 años, pero sí porque se formó, está jugando en el Nápoles desde juveniles, lleva 12 temporadas en el Nápoles, desde la edad juvenil. Parece que en el regate Hugo Sánchez le golpeó. Y el árbitro ya se ha incorporado. Ferrario. Y la pelota la devolvió el Real Madrid al Nápoles. Se va a cumplir el minuto 21 del primer tiempo. Sigue el marcador Nápoles 1, Real Madrid 0. Gareca. Se ha llevado la pelota a Gordillo. Ya ha habido falta. Falta de Gordillo a De Napoli. Es Ferrario,
Toca ya Careca. Careca y Solana. Al obrador central directamente fuera. Directamente fuera al centro del brasileño Careca. Cuyo con ese gesto de preocupación, porque es para estarlo cuando se encaja un gol a los 9 minutos y medio de partido. Bañi, el que ha cortado. Solana, Romano, sigue Solana, balón para Gordillo, se ha adelantado Bañi. Evitó Bañi, no, envió directamente fuera, saque de banda, enviado por Bañi. Va a sacar Gordillo, ahí está Bañi, autor de esta última jugada. Renica, de Napoli, balón hacia Maradona, cortó Chendo, se lo lleva finalmente Michel. Atención, el balón para el Nápoles. Maradona quiso jugar con Careca y cortó Tendillo. Sigue el balón en poder del Nápoles. Maradona, vamos a ver si la pelota no ha salido. El centro de Maradona. Ahí van Gordillo y Giordano. Finalmente el balón para Romano. Romano, Martín Vázquez con él. Ha tocado Martín Vázquez y córner. Segundo córner para el Nápoles que ha forzado este hombre, Romano. Va a lanzar Maradona. Maradona de Napoli. El balón lo ha tocado Ferrara. Juego peligroso de Ferrara. Falta favorable al Real Madrid. Acá ya Sanchís para Bullo. 1-0, sigue ganando el Nápoles desde el minuto 9 y medio, cuando en estos momentos estamos en el telediario. Llevamos 24 minutos de juego de la primera parte. Gana el Nápoles por 1-0, gol marcado por Franchini a los 9 minutos y medio, en un balón que remató de cabeza el propio Franchini. Despejó Bullo, pero el despeje volvió al jugador del Nápoles, que introdujo la pelota en el marco. Un partido fascinante, propio de la Copa de Europa, entre el campeón de Italia y el campeón de España, cuando Giordano no ha podido llegar a este balón. El Madrid había salido bien, está jugando sin demasiados agobios, pero el Nápoles llega con bastante facilidad al área del Real Madrid. El resultado, por tanto, recordemos, 1-0 favorable al Nápoles, minuto 24 y medio de la primera parte. Cuando ha puesto ya Renica la pelota en juego. Ante Renica, Butragueño, el balón de nuevo para Garela. Franchini. Con el saltó Michel, Martín Vázquez, Butragueño, Michel, no ha llegado Michel. Y sí Renica, que es el que finalmente ha retrasado a Garela. Careca, Maradona ahora más adelantado. Maradona quiso jugar con Romano. Michel. Le quitó la plaza a Franchini, pero finalmente Michel fue el que envió fuera de banda. Maradona. Falta de Chendo a Maradona. Lógicamente hoy Maradona, en esas jugadas de espaldas a la portería y siempre cerca del área, tratará de buscar, si no la falta, que el árbitro pueda señalarla. Ha tocado de nuevo Maradona y ahí Bullo se adelantó a la acción de Giordano. Saca ya Bullo para Gallego. Gallego, Solana. Ante Solana, Careca. Ha tocado el balón en el pie de Careca, saque de banda para el Real Madrid. Un Real Madrid que tendrá que sacar todo su poder, si no colectivo, si individual, para sacar adelante esta eliminatoria.
De momento no ha funcionado mucho en lo colectivo, tampoco lo han hecho sus individualidades. Cuando Maradona y Chendo trataban de llegar a ese balón, finalmente se lo lleva De Napoli. Ante él está Tendillo. Maradona. Cambia Maradona a Francini. No llega Francini, tampoco Michi. De saque de banda para el Real Madrid. Este es el autor del gol, Gianni Francini, 24 años, es su primera temporada en el Nápoles, ha sido 4 veces internacional. Ha cortado Sanchís este balón de Giordano y se lo lleva Michel. Contraataque del Real Madrid. Despiden Gallego, Martín Vázquez y finalmente ha quedado Michel en el suelo tras la entrada de Bañi y la pelota para Romano. No llega Careca. Saque de banda para el Real Madrid. Ahí lo va a hacer Bullo. Sigue el 1-0 para el Nápoles. Se va a cumplir el minuto 28 de la primera parte. Falta de Hugo Sánchez. Romano. Rémica. Retrasa para Garela. Y ahí está Garela. Envía hacia De Napoli, con él ha saltado Gordillo, Romano. Se ha llevado muy bien la pelota Romano ante Gallego. Sigue Romano y el disparo ya ha sido prácticamente un puntapié. Prácticamente no se le puede considerar como un tiro a gol. Y un puntapié lo que ha hecho Romano cuando ya llegaba muy forzado a ese balón. Sanchís. Sanchís, Martín Vázquez. Gordillo. De nuevo Martín Vázquez. No, siguió Gordillo. Y la pelota, por tanto, ahí ya lo ven, se pierde por la línea de fondo. Insistimos que si el Madrid no ha funcionado de momento en lo colectivo, tampoco lo han hecho en sus individualidades, sobre todo sus hombres de arriba, aunque les han llegado muy pocos balones y casi nunca en buenas condiciones. El centro del campo se ve desbordado por el del Nápoles. Cuando Rénica se ha cruzado a ese balón que intentaba llegar Martín Vázquez. Nos acercamos a la media hora de juego. Sigue el 1-0. Favorable al Nápoles. Chendo y Maradona. Careca ha querido jugar con Francini. Michel. El Madrid ahí pierde mucha velocidad en su juego y el balón atrás. Las acciones se pierden en acciones individuales en muchas ocasiones ahí, sobre todo en el medio campo. Yendo. Ahí está el tiempo. 30 minutos ya. Sigue el 1-0. Favorable al Napoli. Gallego. Martín Vázquez, butragueño, apenas ha tocado el balón, apenas ha entrado en juego, siempre Ferrara cerca de él. Ha habido falta a butragueño. Saca ya Michel, cortó Bañi, Maradona y ahora Sanchís. Y balón para el Real Madrid. Va a sacar la falta Michel. Hacia Gordillo, cortó Rénica. El balón de Romano, la volea prácticamente de Romano, que quiso buscar a Careca y se la ha enviado a Bullo.
Bien, es un, tal vez un momento importante del partido en el que Madrid se ha sacudido el dominio, el acoso más que el dominio del Nápoles. Y puede estirarse cuando de nuevo hay peligro. Maradona, Careca y Giordano se cayeron juntos los dos. Tropezaron entre ellos. A pesar de sus protestas, chocaron entre ellos. Cuando Gordillo quiso jugar con Michel, ha cortado Romano, Maradona, Maradona, Renica y balón para Sanchís. Falta de Renica a Sanchís. El Nápoles no tiene ningún problema en cortar el juego en falta. De momento no es un partido brusco ni violento, pero sí se producen faltas cuando se encuentran descolocados, sobre todo cuando algún hombre de defensa sale en ataque y pierden la pelota, como ha sido este caso, el de Renica. Inmediatamente buscan parar el juego, bien echando la pelota afuera, bien haciendo falta. Es una táctica muy inglesa para volver a buscar las posiciones de marcaje. Digamos que el Madrid se ha sacudido el acoso del Nápoles y debería intentar llegar con algún peligro a la portería de Garela, cosa que solo ha hecho en una ocasión por medio de Hugo Sánchez. Un remate muy difícil que salió desviado. Gallego Chendo, salió Renica, sigue Chendo, Hugo Sánchez ha robado ese balón, golpeó en Ferrario y segundo córner del Real Madrid. Un poco más velocidad en el movimiento de la pelota y en el movimiento de los jugadores también sería bueno en el Real Madrid. Ahí va Michel a lanzar este segundo córner. Tendillo, Sanchís, Gordillo dentro del área. No vale. El árbitro llama la atención a los jugadores que se están empujando y agarrando antes de que se lance el córner. Ahí va de nuevo Michel. Y finalmente el remate en muy mala posición ha sido de Tendillo. Prácticamente le golpeó el balón a él, que él al balón. Fue Tendillo. No Sanchís. El que remató finalmente fuera. Minuto 34 del primer tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Nápoles. De momento el Madrid continúa con ventaja en la eliminatoria. Gallego. Gordillo. De Nápoles con él. Y falta de Gordillo. El árbitro está señalando casi todas las faltas, solamente ha aplicado la ley de la ventaja en un par de ocasiones cuando era muy clara, para evitar que lo que son pequeñas faltas pasen a fricciones y a agresiones. Ha cortado Sanchís. Bañi. Solana y Tendillo, el que despejó. Renica y Hugo Sánchez. Tocó. Se queja Renica de que le había tocado Hugo Sánchez, pero el juez de línea, han visto ustedes el gesto, claro, de que no había pasado nada. De hecho ya Renica se ha levantado sin ningún problema, pero el gesto del juez de línea, que era el que estaba más cerca, fue muy claro, ahí no había pasado nada. La picaresca, lógicamente, juega un papel importante siempre en el fútbol, pero más entre cuando uno se enfrenta a equipos italianos. Ahí está el banquillo del Madrid en primer término, muy serio Benacker. Cuando lanza ya Gallego hacia Martín Vázquez, directamente fuera. No aprovecha el Madrid este momento, el que ha bajado, el empuje sobre todo, la fortaleza física del Nápoles. Pero el Madrid, insistimos, de momento no lo está aprovechando. Madrid que juega a favor de viento. Ha tocado Michel. La pelota salió fuera de banda, favorable al Nápoles. Romano. Romano, Bañi. Ferrario. Lanzamiento de Ferrario, ha cortado Tendillo, Martín Vázquez, Michel,
hacia Hugo Sánchez, con él corre Ferrario. Y saque de banda, observen cómo prácticamente no le llega ninguna. Le llegan muy pocos balones y siempre muy malas condiciones, sobre todo a Hugo Sánchez, y un butragueño que anda más perdido, más retrasado. Maradona. Falta de butragueño a Maradona. Romano, el que lanza para De Napoli, ha cortado Gordillo. El balón lo recupera De Napoli. Maradona. Tocó Maradona hacia Careca, cortó Solana. Maradona, De Napoli. De nuevo Maradona. Ante él está Gordillo y Chendo. Despejó Sanchís. Hugo. Cortó Ferrario. De nuevo el mexicano. Atención, De Napoli. Hay tres jugadores en busca de remate. Careca, el que lo ha hecho ante la oposición de Solana. Qué magnífico remate de cabeza de Careca. También excelente la intervención de Bullo. El balón sigue en juego, aunque hubo falta, ha indicado el señor Pauli. Qué magnífico remate de Careca. Vamos a verlo. Observen la oposición de Solana, cómo remata, y el desvío de Bullo ha evitado el segundo tanto. Minuto 37 del primer tiempo, cuando se produjo esta jugada de ataque del Nápoles. Ahí está Careca, que le ha dado alas hoy a esta delantera del Nápoles, que no ofreció nada en el aspecto ofensivo en el partido de ida, pero que hoy en su propio campo, con más apoyo de Maradona y la presencia de Careca, está llevando bastante más peligro a la portería del Real Madrid. Maradona, el lanzamiento de la falta, todo el Real Madrid dentro de su área. Ahí toca de nuevo Maradona. Romano. Era demasiado, parar, preparársela y tirar al borde del área, con todo el Real Madrid dentro del área. Butragueño fue el que despejó. Careca, ahí está Bullo. Romano, se le fue. El balón a Romano, es saque de banda para el Real Madrid. Solana, el que va a poner la pelota en juego. Hacia Michel, ha cortado Franchini, Careca, Michel, Butragueño, ha cortado Ferrara, Gallego, solo adelantado Butragueño y Hugo Sánchez, ha habido mano. Balón para el Real Madrid. Gallego, el encargado de poner la pelota en juego. Butragueño juega con Sanchís. Ahí va, trata de nuevo Butragueño y ha cortado Ferrara. Saque de banda. El cruce de Ferrara ante Butragueño. De nuevo los mismos protagonistas. Vamos a ver si puede salir de ahí Butragueño. No, se ha llevado finalmente Giordano el balón. De nuevo le volvió a Giordano. Una vez más, aunque ahora es Renica el que juega para Romano. Romano, Franchini, contraataque con Careca. Franchini, atención al centro de Franchini, Careca. Ha parado Bullo, qué jugador de Franchini, qué remate en posición tan difícil de Careca. Cuando Bañi ha hecho esa falta, el árbitro le llama y va a ver la tarjeta amarilla. El árbitro muestra tarjeta amarilla a Bañi, pero merece la pena volver a ver la jugada de Franchini. El centro, el remate difícil de Careca, no tenía prácticamente hueco, pero Bullo también tapó el sitio donde podía ir el remate. No tenía muchas más opciones Careca en la posición en que llevaba, en la que llegaba. El balón muy, le llegó muy encima y casi sin ángulo, al primer palo, observen. La tocó muy bien, pero Bullo estuvo acertadísimo. Minuto 41, ha habido tarjeta amarilla a Bañi por una entrada a Gallego. Y ahí tienen a Careca
de nuevo llevando el peligro a la portería del Madrid. Lo hizo antes en el remate de cabeza, fue el coautor del gol y lo acaba de hacer ahora. Cuando ha habido falta favorable al Real Madrid. El señor Dieter Pauli, árbitro de la República Federal de Alemania. Cuando otra buena noticia nos llega desde España. El Español acaba de marcar por medio de Valverde, el 1-0. De momento dos goles de ventaja para el Español en la eliminatoria frente al Borussia. Cuando Michel recupera, estaba fuera de juego butragueño. Estaba fuera de juego butragueño, lo marcó el juez de línea. Y la jugada de ataque del Madrid quedó anulada. Así pues, Español 1, Borussia Mönchengladbach 0, gol de Valverde. Aquí en San Paolo, Nápoles 1, Real Madrid 0. Cuando está finalizando la primera parte, estamos ya en el minuto 42 y medio, ahí lo tiene. Renica, Careca, Conchendo, se lleva la pelota Solana. Gallego, contraataque, cuatro jugadores del Madrid. Gordillo, butragueño y Hugo Sánchez. Ha cortado Ferrara. Más que un pase, fue un despeje, lo de Ferrara. Y el saque de banda favorable al Real Madrid. Dos minutos para que finalice la primera parte, más lo que añada al colegiado. Hemos visto Bianchi, Martín Vázquez, muy apagado todo este primer tiempo. Apenas ha entrado en acción un centrocampista como él. Cuando recuperó Michel, Hugo Sánchez, sigue Hugo para Butragueño. Butragueño y gol del Madrid. Gol de Butragueño en el minuto 43 y medio. Qué bonita jugada, cómo vio el desmarque Hugo Sánchez y Butragueño acaba de empatar el partido. Esto sí es importante y puede ser decisivo. El gol de Butragueño cuando falta un minuto para terminar la primera parte. Ahí vemos la jugada. Observen cómo ve el desmarque Hugo Sánchez y cómo Butragueño elude la salida de Garela y consigue el 1-0. El 1-1. Empate a 1 cuando la primera parte está finalizando. Empate a 1, gol de Butragueño, minuto 43. Ahí lo vemos de nuevo. Cómo vean Hugo Sánchez. El desmarque de Butragueño y este elude la salida de Garela. 1-1, Butragueño, en el minuto 43. Se ha cumplido ya, se va a cumplir el tiempo cuando Renica. Ha habido falta. Falta que va a lanzar Maradona. Una vez más las individualidades del Madrid han dado la vuelta a un marcador que estaba muy difícil. Las acciones individuales de Hugo Sánchez y Butragueño en este caso. Ha tocado Maradona. La pelota no la despejó Gordillo. De Nápoles, fuera de juego. Fuera de juego. Había varios jugadores del Nápoles en fuera de juego. Ahí está Bullo, ya se ha cumplido el minuto 45. Empate a uno en el marcador. Resultado ahora sí. Muy importante el que tiene el Real Madrid. Maradona, Tendillo. Tendillo, Gallego, Michel, Gallego. Balón, saque de banda para el Real Madrid. Gallego. El centro de Gallego.
quiso provocar el córner y efectivamente. Tercer córner para el Real Madrid por dos que ha lanzado el Nápoles. El balón se ha paseado y hubo falta contra el Real Madrid. Falta. Cuando Garela, el estadio ha enmudecido tras el gol de Butragueño. Bañi, Martín Vázquez. Se le fue el balón a Bañi. El árbitro en estos momentos indica al final del partido, marcador 1-1, resultado realmente magnífico para el Real Madrid después de que ha superado unos primeros 20 minutos muy fuertes del Nápoles, que había marcado en el minuto 9 y medio, después gozó de dos ocasiones a cargo del brasileño Careca, y finalmente el Real Madrid, en acción individual fundamentalmente de Hugo Sánchez y Butragueño, acaba de empatar el partido. Ahí ven ustedes cómo los jugadores ya se retiran. Minuto 9, gol de Franchini. Minuto 43, gol de Butragueño. Empate a 1 cuando los equipos ya... ...va a ser fundamental. Y posteriormente aguantar también las acometidas de los jugadores italianos, que conforme vaya pasando el tiempo y viendo la eliminatoria perdida y difícil, empezarán probablemente a producirse muchas faltas, muchos choques, muchas fricciones, tratando de esa manera de desequilibrar al Real Madrid. Atención pues, no solo hay que jugar bien, sino que hay que mantener la mente muy fría para estos segundos 45 minutos, que pueden ser los decisivos, que han de ser ya los decisivos, porque el empate a 1 ya impide la prórroga. Solamente se podía llegar a la prórroga con el 2-0, ya al haber marcado el Real Madrid, la prórroga nunca se puede producir. Son los 45 minutos definitivos los que quedan de partido. De momento no se ha producido el cambio en el... Vamos a ver si ha entrado Jankovic finalmente en el terreno de juego. Sí, ha entrado Jankovic en sustitución de Martín Vázquez. Efectivamente, Jankovic por Martín Vázquez ha entrado en el terreno de juego. Una presencia importante, la del yugoslavo Jankovic, que aporta la serenidad, clase, el saber estar en el terreno de juego, también veteranía, porque es un hombre curtido en partidos importantes. Ha sustituido a un Martín Vázquez que ha estado bastante perdido en esos primeros 45 minutos con el marcaje que le ha hecho Bañi. Cuando hay fuera de juego, el juez de línea ha levantado la bandera y la sigue manteniendo levantada, y ahora el árbitro Pauli, vamos a ver si ha parado ya la jugada. Franchini seguía, también seguía tras él Michel, hoy emparejados, pero el auxiliar del señor Pauli había levantado la bandera indicando fuera de juego y la jugada por tanto anulada. Importantes estos primeros minutos, e importante después también que el Madrid se mantenga frío. Garela, que tuvo intervenciones importantísimas en el Bernabéu, hoy apenas el Madrid había llegado, pero cuando lo ha hecho, ese balón que le llegó a Butragueño, no le dio mucha opción. El Madrid ahora juega contra el viento, aunque parece que ha remitido, cuando ha habido esa peligrosísima cesión de Gallego, ante la que Bullo despejó como pudo. Ahí están Jankovic y Bañi. Cuando, vamos a ver, la falta se la señala el árbitro a Gallego, que ha quedado, se ha hecho daño en el empeine. Gallego continúa doliéndose con los dos jugadores al balón. Y ahora Maradona, observen cómo se dejó caer, busca provocar las faltas al borde del área. ¿Cuándo va a ser Franchini el que ponga la pelota en juego? Para Maradona. La pelota al cruce. ¿Había salido o no? Es córner.
No se entendieron muy bien ahí la defensa del Real Madrid. Y es el primer córner favorable al Nápoles de esta segunda parte. Ahí tienen a Rennica, como se incorpora en apoyo de los delanteros. Con la mano quiso hasta rematar. Butragueño, falta de Nápoles. Ahí está de Nápoles sobre el que hizo falta Butragueño. Empate a uno en el marcador. Ni siquiera el 3 a 1 le sirve al Nápoles. Tendrá que ir al 4 a 1. Y Gallego está pidiendo el cambio. Se ha lesionado Gallego. Está pidiendo el cambio. Al Real Madrid le quedan Mino, Camacho y Llorente. Mino es el que empieza a calentar. Está Gallego pidiendo el cambio, sigue doliéndose del empeine. Cuando Maradona va a lanzar la falta. Lanzamiento directo, que paró Bullo. Buscar faltas al borde del área, otra de las estrategias del Nápoles en este segundo tiempo. Cuando esa pelota está a pie de Chendo. Chendo y Franchini, saque de banda favorable al Nápoles. Gallego prácticamente inútil dentro del campo. Franchini y Chendo. Maradona al centro. No llega Sánchez. Careca ha salvado Bullo. Otra ocasión de gol de Careca. Sánchez, que además saltó con la mano, cosa peligrosísima. Y ha salvado Bullo a los 4 minutos el remate de Careca. Sigue el peligro sobre la portería del Real Madrid. Ferrario. Posición correcta de Careca. Indica el juez de línea la posición correcta y ahora se entretuvo, quiso hacerlo él. Y el Madrid salvó otra posesión de balón del Nápoles que le podía crear muchas dificultades. Están retrasando el cambio para que Mino pueda hacer un ligero calentamiento al menos, no entrar en frío en el terreno de juego. Y se retira Gallego lesionado. Jugada totalmente involuntaria. Fueron los dos jugadores al balón. En la falta, le pitó la falta a Gallego. Y vamos a ver si eso se produce algún cambio también posicional en los hombres del Madrid. Si Mino se retrasa y se adelanta tal vez Sánchez al centro del campo. El Madrid, por tanto, agota los dos cambios. Primero retiró a Martín Vázquez y salió Jankovic. Y ahora Mino va a entregar el brazalete de capitán. Se lo ha hecho a Gordillo. Y Gordillo, que va a hacer las veces de capitán en este segundo tiempo. Romano. Romano para Rennica. Rennica, Sánchez. Efectivamente, se ha adelantado Sánchez. Y se ha retrasado cuando la pelota la lleva de Nápoles. Tendillo. Despejó Tendillo. Butragueño, Ferrara. Y le quitó la pelota. Robó una pelota Butragueño, que está trabajando también en defensa. Maradona, Chendo con él, porta, y Maradona objeto de falta de nuevo, cerca del área. Maradona y Chendo en el suelo ambos, minuto 7 de la segunda parte. Sigue el marcador, empate a uno entre el Real Madrid y el Nápoles. Maradona ya se incorpora, también lo va a hacer Chendo, y atención de nuevo al lanzamiento de falta. Un lanzamiento que no podrá ser directo por parte de Maradona, como en él es habitual, sino que lo va a hacer Giordano. Todo el Real Madrid dentro del área. Prácticamente el Nápoles también dentro del área. Rechazó Hugo Sánchez de Nápoles. Giordano. Sigue Giordano. Ahora es Tendillo el que despeja.
Ferrara sobre Careca, el remate de Romano. Vamos a ver si el Real Madrid se estira ligeramente, aguanta la pelota, la posesión al menos. Y ha habido falta de Nápoles. La pelota, la posesión al menos. Y ha habido falta de Nápoles. Falta desde Nápoles a Hugo Sánchez. Va a lanzar Sanchís. Ahora en posición de centro campo, deja Sanchís que sea tendillo. Y viene también Jankovic. Ahí ha sacado Jankovic. No se percató Gordillo. Perdió el balón de nuevo el Madrid. Lo recupera Tendillo y entrega la pelota a Bullo. Tendillo y Mino, los centrales ahora del Madrid, con Jankovic, Sanchís, Michel y Gordillo como centrocampistas, conciendo también en esa línea, siguiendo a Maradona. Maradona, Franchini, cortó Chendo, Butragueño, Sanchís. Dio la impresión de que hubo falta, no lo observó así el árbitro, estaba muy cerca. Bañi y Jankovic. Falta de Jankovic. Observen el gesto de Jankovic ante Bañi. Lógicamente ahí el jugador trata de sacar ventaja, de jugar en casa en esas situaciones, tratando de amedrantar. Pero el señor Pauli ya le ha mostrado una tarjeta y le puede mostrar la segunda. Jankovic, insistimos, es un jugador mucho más veterano que Martín Vázquez en estas lides, en estos roces, que son muy importantes en partidos decisivos. Va a sacar Rénica. Ahí va a lanzar directamente Rénica. Gordillo. Butragueño. El contraataque del Madrid. Hugo Sánchez. También va Jankovic. Atención. Jankovic. Le vio ahora. Jankovic. Buena posición. Qué mal le botó el balón. Qué pena. Qué bote le dio el balón. Porque el contraataque del Madrid fue sensacional. La salida en velocidad de Hugo Sánchez y de Jankovic. ¿Cómo le apoyó? Aguantó el mexicano el momento oportuno. Observen ahí, ya le podía haber dado el balón, pero lo aguantó más. Y observen el bote del balón cuando le llega a Jankovic. Se le echó encima. Iba muy despacio el centro y prácticamente se le echó encima al pie del jugador del Madrid. La oportunidad en el minuto 10 de esta segunda parte. ¿Cuándo va a sacar el Madrid? Se está perdiendo tiempo y tarjeta a Michel. Tarjeta a Michel por perder el tiempo. Tarjeta amarilla. Las tarjetas además en la competición europea son importantísimas porque a la segunda es un partido de suspensión. De momento en el Madrid la tiene Michel, que la acaba de ver, y Santillana del partido de ida. El partido en estos momentos, cuando está Hugo Sánchez en el suelo, lo está controlando muy bien el Madrid, aunque ojo, porque un partido cambia en función de un golpe bien de suerte o de una genialidad, como lo hizo el Real Madrid en el penúltimo minuto de la primera parte. Estas pérdidas de tiempo favorecen lógicamente la estrategia de los blancos, por lo que supone de corte de ritmo, cuando ya ha sacado Tendillo. Ahí siguen Hugo Sánchez y su marcador Ferrario, cuando Jankovic, qué magnífico jugador, el yugoslavo, juega con Hugo Sánchez. Ahora no, perdió la pelota, Bañi.
Observen cómo se dejó caer ante la presencia del árbitro y del juez de línea. Bañez ha dejado caer. Y el Madrid debe evitar estos choques, porque en algún momento sí pueden llevar al error al árbitro. Romano. Romano, Careca. Y córner. Tercer córner del segundo tiempo para el Nápoles. El propio Careca al lanzamiento. Maradona, Giordano, Renica, De Nápoles, Ferrara, Franchini, todos ellos dentro del área. Y Bullo, el que ha despejado. Butragueño, Bañi y Hugo Sánchez. Ferrario cortó Chendo. Michel. Falta y patada de Bañi. Eso sí que merecedora de tarjeta. Cuando ya había señalado la falta, el agarrón, a pesar del gesto del italiano, el árbitro autoriza la entrada del masajista del Real Madrid. Y bueno, ahora sí, el Real Madrid en esta segunda parte se está mostrando como un equipo con experiencia en estas lides. Un equipo frío que está sacando provecho de esa ventaja que lleva en el marcador, holgada ventaja, sobre todo de ese golpe de efecto, cambió el rumbo del partido en el minuto 43 con el gol de Butragueño. Y mejor todavía las cosas para los equipos españoles. 3-0 para el Español. En este comienzo de la segunda parte parece sentenciar la eliminatoria frente al Borussia de Mönchengladbach. 3-0 para el Español, 1-1 aquí el Real Madrid, la Real Sociedad clasificada. Son las mejores noticias hasta el momento, el Barcelona que no ha empezado, y la única mala en esta ocasión ha sido la derrota del Sporting de Gijón. Bien, es verdad, perjudicado por una decisión arbitral en el primer penalti que abrió el camino de la victoria para el Milan. Después, dos goles más de los italianos dejaron en la cuneta a los de Asturias. Cuando Jankovic va a lanzar la falta, observen todo el estadio prácticamente en silencio, aceptando que en estos momentos en el juego, en el cómputo del partido, el mejor está siendo el Madrid, de Nápoles. Y Mino, el que ha hecho esa difícil cesión a Bullo. Hugo Sánchez, Ferrario, el que ha enviado fuera de banda. Ferrario con Hugo Sánchez y Ferrara con Butragueño. Los dos marcajes justo con el de Chendo a Maradona, más fuertes del partido. Más rígidos también. Ha cortado ese balón Michel. Ahora no se entendió bien con Butragueño. Y la pelota finalmente ha ido a las manos de Carella. El Madrid, recordemos, ha hecho los dos cambios, mientras que el Nápoles ha mandado a tres de sus hombres del banquillo a hacer ejercicios de calentamiento. Gordillo, de Nápoles, Mino, sigue de Nápoles, Bañi, Romano. Ahora sí, el Madrid está, cierra bien en el medio campo, y observen cómo le cuesta mucho trabajo al Nápoles traspasar esa barrera, no como en la primera parte. Ferrario hacia Maradona, ha cortado Tendillo, Hugo Sánchez, Michel, el mexicano de nuevo, pero había cortado el balón, había cortado el juego el árbitro por mano de Hugo Sánchez. Es Romano el que pone ya la pelota en juego para Renica, y está Bullo siempre atento cuando hubo falta de Maradona a Chendo. Falta tiene que ser más atrás, lógicamente, aunque los italianos tratan de ganar algún centímetro, porque metros no le deja el árbitro. Buscando una posición, una mejor posición para el disparo de Maradona.
Vamos a ver la barrera del Madrid. Maradona junto al balón. Y atención al lanzamiento. Ahí va Maradona, jugada preparada, cortó Tendillo. Se anticipó Tendillo a Careca y de nuevo el contraataque del Madrid. Michel, Gordillo también llega. Le apoya Jankovic, sigue Michel, busca el disparo. Fuera. Pineda acaba de marcar el cuarto para el Español, 4-0 para el Español. Y ahí Michel regresando ahora sí a cerrar esta banda al lateral Franchini, que prácticamente no ha subido ni una sola vez en esta segunda parte. Gordillo, Hugo y Ferrario, falta. Ahora sí le dio sobre la pierna de apoyo Ferrario a Hugo Sánchez. Se va a cumplir el minuto 19 de la segunda parte. Sigue el empate a uno en el marcador. El Madrid, recordemos, ha hecho los dos cambios. El árbitro está reprimiendo al jugador italiano. Observen ahora cómo vamos a ver si, lógicamente, ese gesto merecedor de tarjeta amarilla. A De Napoli, que quería retirar al mexicano del campo por su propia mano. No se lo permitió el señor Pauli. Y va a lanzar la falta Gordillo. Despejó Renica. Saque de banda favorable al Real Madrid. De nuevo Hugo Sánchez. El saque de banda ahora es favorable al Nápoles. Renica ha cortado falta de Jankovic, aunque cortó Sánchez. Ahora ya sí, Renica, Bañi, Ferrario. Ahí se va Ferrara, ha cortado Tendillo y el balón de nuevo para el Madrid. Michel, Tendillo, deja que sea Michel, de nuevo Tendillo, Sánchez, Jankovic, Butragueño y Hugo Sánchez. Fuera de juego. No dio esa impresión cuando se va a producir el primer cambio en el Nápoles. Va a entrar Carnevale, un delantero, el único que tiene Bianchi en el banquillo, el delantero centro de la pasada temporada, Carnevale, con el dorsal número 16, y vamos a ver si retira, quién es el jugador que se retira. Giordano. El número 9, Giordano, ha hecho, sin salir el jugador, el árbitro ha permitido entrar al otro. El juez de línea está llamando la atención porque en este momento hay 12 jugadores. Un delantero por otro. No arriesga demasiado el señor Bianchi cuando saca a Carnevale por Giordano. Un delantero por otro. Pero no siempre el tener más delanteros supone el marcar más goles. Hugo Sánchez. Michel. Contraataque de nuevo del Madrid, Gordillo, Hugo Sánchez, Butragueño. Y el balón, tras varios fallos, se lo lleva a Romano. Maradona. Sánchez, yendo, de nuevo Sánchez. Bonita jugada ahora de Sánchez, que finalmente perdió el balón a pies de Bañi. Ahí está Carnevale, el recién incorporado. Romano. Le piden corto Careca. Saque de banda para el Nápoles. De Nápoles. 23 minutos. Falta de Mino a Carnevale. Tiene que volver el balón donde se encuentra el árbitro.
para que se ponga en juego. Y va a ser Romano. Romano y Renica junto a la pelota. Ahí están ambos. Esperando que se retrase Butragueño. Ya tocó para Renica. Hacia Carnevale. Un jugador que se deja caer, Maradona, y balón para Bullo. El Madrid resolviendo muy bien hasta el momento esta segunda parte, de la que ya llevamos 23 minutos y medio. Y Renica, el que ha retrasado a Garela. Ferrario. Lanzamiento a Carnevale. Siempre con el Mino. Se va a ver la tarjeta. Lógicamente ese despeje no venía a cuento. Y Mino, tarjeta amarilla. El Madrid debe pensar que si supera esta eliminatoria hay otras muchas y difíciles que jugar, y no cargarse de tarjetas de una forma como esta. El Borussia, por medio de Uberrán, logra el 4-1. Y balón en falta para el Real Madrid. 4-1, por tanto, el gol de Uberrán a corta distancia para el Borussia. Pero es un acortamiento tan pequeño que de ninguna manera la eliminatoria debe plantearle problemas al Español, que goza de una ventaja de 5-1 en estos momentos. El saque de Bullo hacia Hugo Sánchez. Ferrara. Renica. El balón lo cortó Solana. Sánchez para Gordillo al banquillo. Maradona y Chendo. De Napoli. De nuevo Maradona. Falta ahora de Chendo. Maradona totalmente desdibujado, borrado del terreno de juego por el marcaje de Chendo de una parte, y porque tampoco él está en muy buenas condiciones ni buscando el balón como cuando se encuentra bien. Butragueño ha tocado ese balón. Romano no va a llegar y el saque de puerta. Bien, el partido ha bajado mucho en cuanto a calidad, en cuanto a juego, pero todo esto va en favor de la clasificación del Real Madrid, que se ha sentado mucho más, se ha colocado mucho mejor en el campo, mantiene sin agobios la posesión del balón y sale, como hemos visto en algunas ocasiones, con peligro en los contraataques, mientras que el Nápoles apenas ha dado sensación de juego, de orden, ni de ataque, tan solo en acciones individuales de Careca. Sánchez le desplazó Carnevale, el árbitro dejó seguir el juego, Romano. Hay mucho desconcierto ahora ya en el Nápoles. Bañi. Y Gordillo. Por las bravas, porque tampoco era como para andarse con chiquitas. El público, como pueden observar, totalmente callado, asistiendo mudo, de momento, a lo que significa la eliminación de su equipo. Pero todavía la pelota en juego y hay muchos minutos, 18 todavía, hasta que se cumpla el tiempo reglamentado. Renica. Renica de Napoli y Gordillo, saque de banda favorable al Napoli. Maradona. Maradona con el pie cambiado. Y ahí va Bullo. Sin dificultades al hacerse con el balón. Sale de nuevo el Real Madrid en el contraataque. Michel, adelante. Le acompañan Jankovic, Butragueño, fuera de juego. Ahora con nervios, pero con otra cara, como se puede apreciar, en el banquillo del Real Madrid.
Ferrario, Renica. Ferrario, Renica. Maradona y Chendo. Ahí corre Tendillo para evitar que la pelota salga. Tendillo quiere jugar con Butragueño y ha habido falta. Butragueño desplazó a los jugadores del Nápoles. De nuevo Romano. El Madrid observen cómo domina y controla perfectamente sin agobios en defensa. De nuevo en el contraataque. Ahora es Sanchís, que adelantó, recordemos, su posición cuando salió Mino al terreno de juego en sustitución de Gallego. Pasó en el medio campo Maradona. Maradona, Romano y Jankovic. Atención al disparo muy desviado de Ferrara, cuando tenía algunos compañeros en buenas posiciones. Optó por el disparo el lateral derecho Ciro Ferrara, colocado ahora en la izquierda en su persecución sobre Butragueño, y sigue el empate a uno. Gordillo, Jankovic. La pelota se la lleva Carnevale, fuera. Disparo flojo, desviado. Carnevale, el recién incorporado delantero del Nápoles. Cuando observen ya como hay algunos espectadores que empiezan a abandonar el Estadio San Paolo cuando faltan 15 minutos para que termine el partido. Observen de nuevo la jugada, como Carnevale se lleva el balón, pero su volea sale muy desviada, además de ir muy floja. Va a poner la pelota en juego de nuevo el Madrid. Michel, Hugo, Sanchís, para Solana. Se le apoya en corto Butragueño. Ahí recibe Butragueño. Michel, de nuevo para Butragueño, cortó Ferrara y Gordillo. Se ven cómo el Madrid trata de mantener la posesión de la pelota. Y ahí está Chendo, una vez más anticipándose a Maradona. De nuevo Maradona. Chendo con ventaja. Pero evidentemente este Maradona no puede casi nada. Jankovic, una vez más jugador importantísimo en el Madrid. Butragueño, le quitó la pelota a Ferrara. Michel, Renica. Ha cortado Tendillo y observen cómo no tiene prácticamente dificultades el Madrid para recuperar el balón en el medio campo. El gol de Butragueño, ese golpe de genialidad o golpe de suerte que se producen en todos los partidos, que ha dado prácticamente la eliminatoria al Madrid, cuando lo tenía bastante difícil en aquel momento y acababa de salvar Bullo lo que podía haber sido el 2-0 de Napoli. A partir de ahí el Madrid se enderezó totalmente cuando se produce este remate de Careca fuera. Está Hugo Sánchez quejándose en la banda, también ha quedado en el suelo Tendillo. Vamos a ver si el árbitro ordena que ponga la pelota en juego. Sí, el árbitro no atiende los requerimientos de los jugadores del Madrid de que tienen a un compañero en el suelo y ordena a Bullo que saque. Empujón claro ahora de Ferrari a Hugo Sánchez.
Va a sacar Gordillo. Estamos ya en el minuto 33. 12 para el final. Sigue el empate a 1. Y el Madrid prácticamente superada esta eliminatoria. Cuando ahí está Careca. Careca, Maradona. Taconazo muy bonito de Maradona. Sacó Tendillo. De nuevo Tendillo. Y ahora Sanchís. Con Franchini. Sanchís. Evitó a Franchini, también a Renica. Michel entregó a Romano. Butragueño cerca de él. Y el balón es para el Real Madrid. Poner la pelota en juego Chendo hacia Butragueño. Vamos a ver qué ha indicado el árbitro, si falta de saque o que le estaban lanzando objetos a Chendo y por eso ordena que repitan el saque. Vamos a ver por qué están cayendo algunos objetos desde esta grada. Maradona se está dirigiendo al público para que deje de lanzar objetos al terreno de juego. Este no es el entrenador Bianchi, es el que está detrás. Pero los rostros son claros. Efectivamente, el árbitro había indicado que se volviese a repetir el saque porque estaban cayendo sus objetos. Cuando es Renica el que retrasa al guardameta Garela. Se va a cumplir el minuto 35. 10 minutos para el final del partido. Empate a 1 en el marcador. El Madrid prácticamente superada esta primera y dificilísima eliminatoria frente al Nápoles. Maradona. Maradona y Chendo, desde los lugares más increíbles, un jugador de la categoría de Maradona puede centrar. Bañi y Jankovic, falta. Puesto la pelota en juego el Madrid. Gordillo quiso jugar con Butragueño, pero estaba en fuera de juego. Renica hacia Carnevale y Mino. Maradona, Carnevale. De nuevo quiso enviar a Maradona y se adelantó Bullo. Falta ahora de Mino, que se ha encargado del marcaje de Carnevale, quedando Tendillo como hombre libre. Y Sanchís incorporado al medio campo. Dejó pasar con inteligencia a Maradona, eso no se pierde. A pesar de que las condiciones físicas no acompañen y el lanzamiento, tiro de Bañi, potentísimo, salió desviado. Bien, señores, esto ya está listo. Está visto, miren, observen el disparo de Bañi. Disparo durísimo y seco, que no cogió puerta, pero que muestra la categoría de este jugador internacional italiano. En 37 ocasiones ha vestido la camiseta italiana. Estuvo en el Mundial de México, en el Mundial de España. Un jugador ya en el ocaso, como es Salvatore Bañi. Cuando Franchini ha centrado ese balón que saca Chendo, Gordillo para Jankovic. Jankovic quiso jugar con Michel, se lo lleva, hizo falta, se lo llevaba Renica, le hizo falta a Jankovic. La verdad es que ha sido fundamental la presencia de Jankovic en este segundo tiempo, al margen de que han mejorado su rendimiento casi todos los jugadores del Real Madrid con respecto a la primera parte. Pero, lógicamente, la presencia del yugoslavo
le da al Madrid esta forma de jugar, este estilo, lo provoca la presencia del yugoslavo, que hoy ha sustituido a Martín Vázquez, que por otra parte no era el culpable de lo que pasaba en la primera mitad, evidentemente. Martín Vázquez, que no estaba afortunado, pero como la mayoría de sus compañeros. Martín Vázquez, por otra parte, que ha hecho está haciendo unos partidos magníficos, pero al que hoy le ha tocado la sustitución. Cuando de nuevo el Madrid sale en el contraataque, ahí está Jankovic. Jankovic quiso jugar con Solana, ya hasta los defensas del Madrid se permiten la libertad de subir, porque a 6 minutos del final, con el empate a 1, el Madrid tendría que encajar 3 goles más para perder la eliminatoria. Maradona, vamos a, ahora sí, falta clarísima de Tendillo en una buena posición. Ahora iniciaba una jugada bonita Maradona. Todavía puede ofrecernos alguna jugada de las que solo él es capaz. Atención pues al lanzamiento de esta falta, todo el Madrid replegado. Nápoles que no ha sabido sobreponerse al gol de Butragueño, ni siquiera el descanso le sirvió para ello. Ahí está Maradona, atención al lanzamiento, ahí toca Maradona, lo hizo sobre su compañero Romano y el rechace origina este contraataque del Madrid. Butragueño por la derecha, Gordillo por la izquierda. Sigue Butragueño, también Michel, atención Michel, la oportunidad de Michel, la oportunidad de sentenciar la ha tenido Michel. La perdió en el minuto 40 de este segundo tiempo. El partido está sentenciado, pero la oportunidad del triunfo la ha perdido Michel en este contraataque del Real Madrid, ese balón que le sirvió Butragueño. Así pues, a los 40 minutos, Michel perdió esta oportunidad de ganar el partido aquí también. Romano, Carnevale, De Napoli, Bagni, Maradona y Chendo. Hasta el último minuto, encima de él. Renica. Le quitó el balón Michel. Le acompañan de nuevo Butragueño y Hugo. Ahí está Michel. Evita encontrarse con Bagni. Y prácticamente le había entregado. También Butragueño no quiso ahí exponer su pierna. El balón para Hugo Sánchez. Ahora sí hay que evitar las fricciones, los choques. Donde nada hay que ganar. Hugo Sánchez ha enviado directamente a las manos de Garela. Menos de 4 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentado. Ahí está Bagni, Maradona, falta de Solana. Ya Maradona, De Napoli, Chendo, el balón de nuevo para Maradona y fuera de juego. Fuera de juego, minuto 42 ya. 3 minutos para el final. 3 minutos para que el Madrid, cuando ha habido ese choque entre Careca y la patadita de Carnevale. La patada de Carnevale que ha sido clara. No tenía nada a nada que ir ahí y fue a darle una patada a Bullo. Tarjeta roja, lo ha visto el árbitro clarísimamente. Era claro, no tenía nada que hacer ahí. Carnevale. Bueno, ahí Careca luchó por un balón. Pero posteriormente Carnevale fue, le dio una patada y el árbitro le expulsa. Ahora se disculpa como que no fue su intención
la de hacerle daño, al menos en su gesto. Queremos observar eso cuando están cayendo objetos desde el fondo, donde deben retirarse los vestuarios. Ahí está Carneval expulsado, minuto 43, y sobre este fondo estaban cayendo objetos desde el segundo anfiteatro. Están cayendo botellas. El juego detenido. Es una pena que en estos últimos minutos un partido que ha transcurrido sin incidentes pueda tener alguno absurdo en los últimos minutos, cuando ya todo está decidido. En muchos planos generales, pero ninguno de esa portería donde se están produciendo esas caídas. Ya se observen cómo se retira Gallego, ayudado por uno de los masajistas del Real Madrid. El juego continúa interrumpido, se ha cumplido ya el minuto 44. La verdad es que dentro del terreno no están cayendo, aunque el árbitro, ahí junto a Maradona y Chendo, está esperando. Ahora Mitchell está retirando botellas desde la banda donde él se encuentra, a pesar de que ustedes no lo vean. Que cuida bien el realizador de no ofrecernos nada que pueda perjudicar la imagen del Nápoles. Pero realmente detrás de la portería de Bullo hay infinidad de objetos, botellas, cuando ya se ha reanudado el juego. Renica, lanzamiento de Renica a Careca. Se ayudó Ferrara con la mano y es lo que ha señalado el árbitro. Pasan ya 20 segundos del minuto 45, vamos a ver lo que añade el señor Pauli. Ha habido interrupciones al margen de esta última. Jankovic, Ibañi, Sanchís, Butragueño, de nuevo para Sanchís, con el Barrénica, Gordillo, el que ha disparado ante la oposición de Ferrario fue Gordillo. Vamos a ver lo que añade el árbitro. El Madrid clasificado, la Real Sociedad, el Madrid en la Copa de Europa clasificado, la Real Sociedad en la Recopa también. El Español, de momento, también en la Copa de la UEFA. El Sporting eliminado, y vamos a ver la suerte del Barcelona, que tiene también un buen resultado a su favor, 2-0 frente a los belenenses. El fútbol español ha salvado muy bien esta primera eliminatoria de las Copas de Europa frente a equipos realmente difíciles. Careca. A la cara de Mino. Sigue Careca. Rechazó de nuevo Mino. Sanchís, Ferrara, Bañi, hacia Maradona, por encima de Chendo, y es Solana el que ha despejado. Hugo Sánchez, fuera de juego, ha indicado el árbitro cuando Mitchell deja ese balón a Carela. El partido está finalizado. En este momento el árbitro indica el final del partido. Vamos a dar paso a nuestro compañero Paco Grande. Adelante, Paco. Dime dentro. Aquí estamos con los protagonistas del partido. Miguel Forlán, Chendo. Chendo, enhorabuena por ese marcaje, Maradona. Muchas gracias. Mejor en Madrid la segunda parte, ¿no? Bueno, Madrid dominó el partido los 20 primeros minutos, donde no supimos encaminar nuestro juego al principio. Pero por lo demás ya el Madrid vino todo el tiempo. Respira poco, mejor, ¿no? Dominamos en todo momento, no hicieron ocasiones claras, no hicieron parte ninguna. Y sin embargo, nosotros hemos tenido los sorpresa. Cuando venga la próxima vez a Italia, te van a hacer más entrevistas que a Sergio y Butragueño por este marcaje. No, yo no trato. Yo lo único que trato es hacer lo mejor posible para el equipo.
y que las cosas salgan bien para conseguir una eliminatoria tan importante como era esta para nosotros y para el club. Pues sin duda te ha salido muy bien, enhorabuena Chendo. Ahí está uno de los protagonistas de este partido, con ese marcaje a Maradona. Evidentemente ha sido una de las claves también la incursión de Milan Jankovic en el segundo tiempo como eje en el medio campo del Real Madrid, institución de Rafa Martín Vázquez, que no había estado muy afortunado en la primera parte. Ha permitido que el Real Madrid mantuviera más tiempo el balón, que es el juego que le va al equipo español, y solamente en contadas ocasiones en Nápoles, con Careca y con Maradona, ha disfrutado de ocasiones. Pero afortunadamente ha podido mantenerse ese empate 1, Real Madrid clasificado, y ahí estaba la opinión de Chendo, su marcaje Maradona, que sin duda pasará como uno de los factores importantes en este encuentro que ustedes han presenciado. Adelante, José Ángel. Bien, hemos visto mientras tanto como Salvatore Bagni, el jugador del Nápoles, era entrevistado para la televisión italiana. El partido ha finalizado, el Real Madrid ha conseguido superar esta dificilísima eliminatoria frente al Nápoles. Vamos a ver ahora el rival que le espera el próximo viernes en la Copa de Europa. Lo mismo podemos decir de la Real Sociedad, próximo viernes a esperar de nuevo el segundo.